Etiopía es una nación con una historia muy peculiar. Su capital, Addis Abeba, que significa en amárico flor nueva, se encuentra a los pies del monte Ntoto. Asiento de reyes, reinas, emperadores, leyendas, Etiopía tiene una historia de más de 2000 años. Este es un país de muchas singularidades. Harar, ciudad amurallada y donde han coexistido por años musulmanes, ortodoxos y cristianos, fue en siglos pasados la capital indiscutible del Islam en el Cuerno de África. Desde 2006 es considerada Patrimonio de la Humanidad. La figura de Rastafari, verdadero nombre, de quien al ser coronado emperador lo hizo con el de Haile Selassie, inspiró todo un movimiento mundial que tuvo su fuerza mayor en Jamaica. No, woman, no, pero son mucho más notorias las singularidades de Etiopía. Es el único país del mundo que se rige aún por el calendario juliano, que presenta 7 años de atraso con respecto al nuestro y divide el año en 13 meses. Allí se comienza a contar el día justo a las 6 de la mañana en que sale el sol. Axum, otro de los sitios declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, es la capital religiosa de la Iglesia Ortodoxa Etíope, lugar de peregrinación y donde se dice se conserva el Arca de la Alianza, cofre sagrado que contiene los 10 mandamientos. El café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo, fue descubierto en Etiopía y es hoy una de las principales fuentes de ingreso en ese país. En el orden político en Etiopía radican las sedes de la Unión Africana y la Comisión Económica para África, dos organismos regionales con gran importancia para el continente. Son solo algunas singularidades de un país que por diversas razones nos es cercano. Etiopía, con su rica y singular historia, es de los lugares donde a Cuba se le quiere más. Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.